Hace frío afuera, vamos a ver si nos puede contar Francisco Chico, que bueno, primero vamos a ir con una nota muy importante que tiene Francisco Chico. Vamos a ver. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden. A ver, decinos qué estás por informarnos. Estamos acá en el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán con el titular de la entidad, Emilio Alves, para que nos cuente un poco acerca del conflicto que está teniendo la actividad, concretamente con el PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. Bien. Estamos acá con Emilio. Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Emilio, ¿nos puedes contar un poco cuál es el problema y cuándo comenzó el conflicto? Bueno, el problema empieza desde un tiempito atrás, cuando se destapa, digamos, cuando es la estampida inflacionaria esta importante, cuando el dólar se dispara y cuando los valores, digamos, de los medicamentos comienzan a trepar en forma abrupta, que han sido los últimos 60 días. A partir de ahí se produce un desbalance en el convenio que tenía firmada la industria farmacéutica con el PAMI, y a través de ese convenio intervenimos las entidades prestadoras de la farmacia. ¿En qué consistía este convenio? O sea, ¿en qué afectaba el convenio que implicó después las dificultades? Este convenio fija básicamente un precio diferencial para el afiliado PAMI. O sea, originalmente cuando se firmó el convenio, la diferencia entre el precio al público y el precio de venta al PAMI era de un 5%. En este último, hasta el día de ayer, el precio estaba un 25% por abajo, digamos, de lo que corresponde el precio del medicamento. Y bueno, y esa era una situación que se hacía insostenible para la farmacia. Estaba pagando una diferencia 5 veces mayor a la que debería haber estado pagando. No 5 veces mayor, sino que hay una diferencia, digamos, una diferencia significativa, digamos, en cuanto prácticamente estábamos vendiendo al costo del medicamento. Y eso perjudica notoriamente a la farmacia porque es imposible reponer el medicamento. Entonces, como consecuencia de eso y de gestiones que se han venido realizando, ayer el PAMI ha dado un paso adelante, digamos, ha decidido actualizar un porcentaje en los precios, digamos, que hoy tienen otro precio para la gente de PAMI. Y esto, digamos, descomprime en parte el conflicto, porque inclusive había una deuda importante que el PAMI ha decidido pagar, adelantar una cuota ayer, con lo que se cancelaría parte del mes de abril que están debiendo. Si bien es cierto, el mes de mayo ya lo tienen pagado, pero abril estaba impago. Se calcule que es imposible sostener un convenio si es que tiene tantos meses de atraso y con los precios que hoy tienen los medicamentos. Así que bueno. Entonces esto tiene por ahora una solución temporal que por lo menos va a dar aire para continuar las negociaciones en el futuro próximo. Mira, esto sí da un margen de negociación distinto al que teníamos hasta el día de ayer. Como consecuencia de este incremento, digamos, que produce en el precio PAMI. Pero, de todas formas, la situación sigue siendo muy complicada porque la industria farmacéutica ya ha presentado la rescisión del convenio al 30 de octubre. Y después del 30 de octubre no sabemos cómo va a seguir este convenio, si sigue el convenio, si no sigue, se arma de nuevo, se renegocia, no conocemos ese tipo de situación todavía. Francisco, perdón. Sí, es decir que hasta el 30 de octubre se tiene precios y convenio con descuentos y después de eso no, ¿le puedes decir que nos precise eso? Esto quiere decir, lo que usted me está contando, que hasta el 30 de octubre se tiene un convenio con precios, pero que después de eso ya no va a regir el convenio y no va a haber precio diferencial. Claro, en el país hay 3 cámaras empresarias, bien, digamos 3 cámaras de laboratorio. 2 de las cámaras de laboratorios ya han mandado la nota de rescisión de ese convenio, de este convenio que está vigente. Es un convenio que se ha firmado en el mes de abril con una inflación de un 15% estimada y hoy estamos en un 40, con un dólar de 18 y estamos con un dólar de 40. Entonces a la industria tampoco le cierran sus números y está poniendo mucho dinero para poder sostener este convenio. En realidad, para que ustedes tengan una idea, entre la industria y la farmacia aportamos aproximadamente un 53% del precio de venta del medicamento. PAMI pone solamente un 40% de lo que vale realmente un medicamento. Bueno, es insostenible, digamos, una situación de esta naturaleza. O sea que, efectivamente, la consecuencia de la rescisión sería que a partir de octubre no haya precio diferencial.
no conocemos cómo se negociaría el convenio, digamos. Claro. A nosotros no nos parece mal que tenga un precio diferencial, que la franja etaria, que la franja de PAMI tenga un precio diferencial, no nos parece mal. Claro. Pero bueno, hay que tener la actualización suficiente, porque si no vos te quedás con pautas que no son claras, vos te quedás en el camino, digamos, sin poder prestar el servicio como corresponde. Fran, perdón, pregúntale, sí, porque hubo muchos rumores en los últimos días en el ámbito nacional. ¿Cómo está la atención a los jubilados hoy en el PAMI? ¿Sí están pagando con descuentos o no? ¿Si algunas farmacias han dejado han dejado de recibir PAMI? La consulta sería, ¿cómo es la situación hoy? ¿Cómo está impactando esto hoy en los jubilados? ¿Si se los está atendiendo o no? ¿Si se está recibiendo PAMI o no? Bueno, venía frenándose la atención de PAMI. Nunca se le ha cortado de todo, porque esto depende de cada farmacia. Hay farmacias que tienen más capacidad que otras, pueden seguir aguantando, pueden tener reserva. No es el caso de todo el mundo. Venía bastante frenada la atención de PAMI, inclusive en algunas farmacias se daban ciertos números para poder cumplir con la gente. Bueno, estimamos que con esto la atención va a seguir, no sé si mejorará mucho, pero por lo menos va a seguir sosteniéndose la atención un tiempo más. Pero quiero contar que por ahí sí hubo algunas dificultades de acceso, aunque sea cierto medicamento, en determinadas farmacias. Sí, porque es lo que te digo, no todo el mundo tiene la capacidad para poder seguir prestando un servicio al cual vos lo prestás hoy día, lo tenés que pagar los 7, 8 días, tenés que pagar el medicamento y lo cobra 60, 70 días. Entonces digamos que no hay un retorno como corresponde en el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces, como consecuencia de esto, bueno, se va perjudicando el servicio de farmacia. Fran, ¿podés consultarle por el tema de la crisis en general económica, digamos, si ha impactado en las farmacias en particular, si han cerrado algunas? Perfecto. La situación económica en general, la crisis, ¿ha impactado en la actividad farmacéutica? ¿Algunas han cerrado o en qué grado han caído las ventas? No tengo conocimiento de cierre de farmacias, pero indudablemente ha impactado bastante esta situación, como en toda situación en general. Los precios han subido mucho, los salarios, digamos, cada vez alcanzan menos y la gente, bueno, se restringe en su consumo. Pero es una actividad, digamos, es una situación general en toda la actividad. ¿Usted dónde cree, por ejemplo, que una farmacia podría llegar a recortar gastos si caen sus ingresos? Y bueno, mirá, ya muchas farmacias se han ido quedando sin empleados, o sea, que están atendidas solamente por el farmacéutico, y ya, digamos, más recorte de gastos que lo que ya uno hace no se puede hacer, así que ya que te queda pagar la luz. Entonces, bien. En definitiva, perdón, ¿cuándo creería usted que habría novedades, aunque sea aquí en Tucumán? ¿Cree que la semana que viene podría haber noticias? Hay una reunión, las reuniones son permanentes, están continuamente reunidas la industria farmacéutica, el PAMI, las instituciones farmacéuticas a nivel nacional, y casualmente hasta ayer la situación era crítica. Bueno, ayer se han destrabado 300 millones de pesos para que se pague a la farmacia, con eso se cancela la deuda de parte de la deuda de abril que te comentaba. Y ha aparecido también la modificación en el precio de los medicamentos hoy día. Así que bueno, eso, digamos, forma parte, digamos, de las negociaciones diarias que se van dando. Lo bueno sería que se haga una negociación a un plazo determinado, cosa que todo el mundo pueda trabajar tranquilo y la gente sepa que tenga sus remedios a partir de hoy día, hasta el año, hasta fin de año, sin problemas, sin tener que hablar con sobresalto, que lo consigo, no lo consigo. Porque la verdad de las cosas, hay que entender que nosotros tenemos una afinidad muy grande con la gente, con cualquier paciente, pero básicamente con los jubilados, porque quien no tiene un pariente, un primo, un tío, un abuelo, cualquier cosa. Además, la farmacia es la que le da el consejo, la farmacia muchas veces cuando no le alcanza el medicamento, le fía el medicamento. Entonces, bueno, para nosotros es muy difícil tener que decir, mira, esto hoy no te puedo dar, vení mañana, vení pasado, vení traspasado. Entonces, para nosotros es una situación dificilísima, hay que tener la cara para esto, porque la verdad es que nosotros somos profesionales de la salud, entonces nos duele mucho una situación de este tipo. Bien. Así que bueno, esperamos que se solucione a la brevedad para poder tener tranquilidad, porque la verdad es que necesitamos para poder trabajar. Muchísimas gracias, Emilio. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por su visita. Ahí teníamos el testimonio de Emilio Perfecto. Álvarez, presidente del Colegio Farmacéutico. Gracias, de Fran. Gracias, Francisco. Chico, muy bueno el informe, ¿eh?
Desde Exteriores, Francisco Chico, nuestro móvil en vivo, el Chico de la Gente. Sí, el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. Bueno, entonces, hablando sobre la situación de la atención al PAMI en las farmacias, que es irregular, ¿no? Así es. De acuerdo a las posibilidades que tenga cada una de las farmacias, según el mismo ha explicado Alves, diciendo que hay una deuda del PAMI, claro, desde abril, que se está comenzando a saldar y que, bueno, eso hace que algunas farmacias no puedan afrontar los descuentos que se les dan a algunos, claro, pacientes del PAMI, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, vamos a ver, ojalá se regularice la situación. Ojalá. Vamos a ver.